Chabón arrasa, arrasa, arrasa. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Va a la ¿qué? Fila de Lancetto a las minas. Vamos. Le tocan la varilla todas. Todas, todas, todas. Vamos a... En el PAMI la rompe. Vamos a... Vamos a ver, vamos a hacer un repaso rápido de lo que veíamos ayer y vamos a ver qué apareció en la de hoy. Bueno, estábamos viendo que hay una... Ahí en el mundo, digamos, ¿tá? Hay una complicación, sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Veíamos ayer sobre todo la tapa de Ámbito, algo que muy poco aparece en el resto de los medios, en Clarín o en La Nación, por ejemplo. Fíjate, Italia voltea bolsa, Europa se resquebraja. ¿Qué más vimos? Bueno, sube el dólar congelado, lo que faltaba a Estados Unidos rumbo al mini default. Decíamos ayer, complicación en Europa y en Estados Unidos. Se derrumbaron las bolsas europeas por temor a Italia, a España, Portugal, Grecia. Antes todo lo que pasaba en México, en Brasil, en Turquía nos impactaba mucho, ¿no? Exactamente. Europa fracasa en una solución para Grecia. Digo, para recordar, súbito derrumbo en Wall Street, reina ahora el pesimismo. Mira la cara esa. Un default en Estados Unidos es inaceptable, dice Obama, porque si los republicanos no están dando votos, los votos, va al default Estados Unidos. A ver. Fíjate, Morales Solá, lo que dice, al gobierno no le sirve ninguna lección. Ya está al borde del abismo. Bueno, al lado de lo que dice Fito Páez, lo que dice Morales Solá, bueno, más le valdría en estas horas a la presidenta no ignorar lo que está sucediendo en Europa. Se lo advierte Morales Solá a la presidenta. Dice, el continente que se asoma peligrosamente al abismo de una monumental crisis financiera y económica. Es lo que vimos. Si el colapso ocurriera, la Argentina no será un espectador entretenido de sus consecuencias. También cargará con ellas. El país no está fuera del mundo ni de la economía mundial. ¿En qué quedamos? ¿Se acuerdan? Porque dijeron, claro, siempre estábamos afuera del mundo. Habíamos quedado afuera, nos iba para muy mal a nosotros. Mientras yo escucho la frase, nos caímos del mapa. Nos caímos del mapa. Fíjate. Esa era la frase. Mira esta, por ejemplo. Maputec. Del 2008. Una despedida del mundo. Esto fue cuando se decidió nacionalizar. Bueno, fue el día que nos sacaron de la ONU, ¿no? No, creo que nos eligieron. Nos eligieron para el G77 más China, en realidad. O sea, lejos de caer. Y fue cuando se definió la estatización de la FJP, que nos permitió afrontar las crisis financieras. Vamos a ver de qué manera. Igual, para él, estaba muy mal esto. Fíjate, la Argentina fuera de la agenda del mundo. Esta es el 2009 también. 2009, acá todo porque mal. No estaba con Barack Obama. Como no estábamos, estábamos afuera del mundo. Fíjate, ahora vamos a ver lo que dice un informe. Esto es lo que dice Morales Solá. Lo que hizo un informe de Cifra, el Centro de Investigación Cifra de la CTA, que suele usarlo Clarín, La Nación, sobre todo cuando hay alguna crítica en algún informe, sacan ese pedacito de crítica y no ponen el resto. Fíjate, por ejemplo, admiten que el reparto del ingreso aún no llega al nivel de los años 90, en la economía de Clarín. Fui a ver el informe de donde lo sacó. Muy bien, fuiste a la fuente. Fui a la muy fuente. Bien. Este a veces labura, no es que está todo el día volviendo. Fíjate lo que dice la fuente del informe, entre otras cosas. Tiene varias páginas. Tasa de crecimiento anual acumulativa del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Mientras Europa y Estados Unidos se caen, América Latina creció. Hay un informe. Fíjate acá, el crecimiento de la Argentina. A ver, vamos cercano, vamos cercano. 1991-2001. Esta es la tasa de crecimiento, 2,7. 2,7. Fíjate, del 2002 al 2010. ¿Eh? 7,4. Esta es la década del 90. Y esta es la primera década del nuevo siglo. Ahora, fíjate, 2,7, 7,4. Fíjate los países que dicen, hay que mirar al resto de los países. Fíjate, Brasil o Chile, ¿cuánto crecieron en estos 10 años, 8 años? Brasil, el 4. La mitad que Argentina. Argentina creció a un ritmo el doble. Y por ejemplo, Chile también, el 4, el doble. Digo, para ir entendiendo la Argentina. Informe. ¿Esto no salió? De la CEPAL, ¿no lo ponen esto? Esto no aparece. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro dato hay? A ver. Bueno, esto dice, la economía argentina exhibió en el periodo de 2002-2010 una tasa de crecimiento más elevada de la historia reciente, al pandecio de la tasa anual del 7,6%. Esto es lo que hace que estemos lejos de esa misma crisis que tiene Europa o los Estados Unidos. Fíjate la tasa de crecimiento anual, Mirá. Del 1960. 60, arrancá del 60. Pero ahora fíjate qué pasó a partir del 2002-2003. Acá nació Fito Páez, por ejemplo. El 63, exactamente. Correcto. Acá nació Fito Páez, Y Romero. Bueno, y acá ves, y acá está la tasa de crecimiento. Esto son todas... información oficial. Y acá estamos explotados, viejo. Estamos muy el año que viene nos salimos del plasma, viejo. Del mundo. A ver. Eso no aparece. Otra, una de Clarín, una de Partido. Vamos al deporte así, vamos a Misión América dale, 2011. Algo tranqui. Donde ahí seguramente no meten la cuchara, dale, nada. Clarín, a ver, no va a ver nada. Vamos adentro. La página central, Agüero. El juego del no es, sí, no es ser goleador, es ser campeón.
¿Qué está leyendo el culo? No, el Clarín. Oh, mirá Clarín, ¿qué dice? Justo el está el primer tapa. Examen de ADN dio negativo. ¡Qué raro! No dice que faltan todavía ver con el resto del banco genético, claro, ni que va a quedar ahí. Pero en todo lado donde puede, la Juan. Muy bien, muy bien. Tú, muy bien, Romero. Muy bien, Romero. Muy bien, Romero. Felicitaciones, teniente. Muy bien, Romero. Muy bien, Romero.